Yo dije y lo sostengo. O sea, imagínense ustedes. O sea, imagínate tú. Vas en la camioneta con otros compañeros atrás. Te piden que te detengan 10 personas que están encapuchadas. Te paras y lo primero que ves es el micrófono, porque es rosa, de latinos. O sea, fue lo primero que yo vi, ni siquiera la cara de las personas. Entonces, pues sí, dices, me parece extraño que en el retén, entre las personas, esté el reportero de latinos. Sobre hostigamiento sexual. No, pero, o sea, ¿en qué consistió? ¿Qué hice? No. Bueno, perdóname. Siempre hay que creerle a las mujeres que denuncian, siempre, a todas. Yo no voy a utilizar un caso para desacreditar en un país feminicida, en un país de violentadores. No voy a utilizar un tema político para desacreditar el sistema que necesitamos reformar. Siempre hay que creerle a las mujeres. En este caso, es una persona a la que le dieron una regiduría del PRI para acusarme falsamente de algo. Creo que la única que no sabía que había violencia en Chiapas es la señora Sheinbaum. Ella piensa que vive en Disneylandia. La verdad, es gravísimo lo que pasa en frontera con Comalapa. Es gravísimo el enfrentamiento entre los cárteles de la droga, por la droga o por el tráfico de personas. Pero lo que vive Chiapas ya es insostenible. Yo no quiero especular, pero lo que sí sabemos es que este es un gobierno que tiene pactos criminales. Eso está clarísimo. Nada más bajé a saludarlos y agradecerles que me estén. Dame una cosa, ¿verdad?